Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos aquí en Canal 8 para hacer otro programa más de Todo Un Poco. Y no voy a perder el tiempo de presentar a mis compañeros, Sol Baclini, Guido Guerrero y la señorita Lucía Cholfi. ¡Aló, gente! Los chicos venían un poco preocupados porque cuando los presentaban los aplausos eran tibios, tímidos. Y bueno, hoy como vieron hay aplausos espontáneos, ¿no? Se ha traído aquí de unos amigos, de hecho, ustedes sí. Vienen de aplaudidores acá, si no, nada. Estoy garpando, ¿eh? Estoy pagando, pero son, también vienen a aplaudir a la Cholfi. Pero, ¿cómo es? ¿Un parte de su sueldo se lo dirige a ellos? Exactamente. Ah, vamos. Ya se pueden ir yendo, ¿no? Un 10%. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Ha pasado el tiempo. Es como si no nos viéramos hace como 2 semanas. Es una cosa de loco, yo siento eso. Pero bueno, hubo hay veces que pasa rápido, que es como que... Cada semana nos vemos todo el tiempo y ahí es... Pero hay una cosa que es verdad y me ha contado un pajarito que la señorita Sol Baclini se va a Córdoba a visitar a alguien. ¿Tiene algo por ahí? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es verdad que su novio es Córdoba y es carito? No tengo novio. ¿No? No tengo novio. Un chonguito, como se llama ahora. Tampoco. No, tampoco. Nada. Un amigo. No. Huesito. No, yo voy a Córdoba por otras situaciones de la vida. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Te acordabas? No, no, no. Picarito. No. ¿Y usted, Chelsea, es este novio o no? No. ¿Qué pasa? Se va el 2015 y cero novio. Se va y va. Perdón, ¿va a terminar invicta el año usted? ¿En qué sentido? Digo, no sé, pregunto. Tómelo. No sé. Cada uno recibe las cosas, depende de cómo piensa. Y yo recibo todo lo que viene siempre. Pero... ¿Perdón? También lo dejo a tu criterio. Pero también... Ah, bien. Uno cuando recibe mucho tiene que dar mucho, ¿no? Siempre, siempre. Pero si no, no... Después tiene no que es... ser recíproca la cosa. Obvio. Sí. No, no, hay mucho amor en el aire, pero yo estoy soltera. Bien. Está muy enojada la producción con usted porque usted se ha, sí, se ha quedado dormida en un par de oportunidades. No, y, me he dormido una y no sola ha ido vez. No ha cumplido con su trabajo. Me dormí una sola vez. ¿Una sola vez? Sí. ¿Y las otras veces que no era dormida? No, no era como justificado, certificado médico, todo. ¿Dónde está? Todo. ¿Lo tiene? ¿Trajo? En la casa. Pero la para casa. La próxima lo traigo y lo muestro ahí. Bueno. Obvio, tengo flor de certificado. ¿Qué le, ¿qué le pasaba a Cholfi? ¿Por qué no podía ir usted? ¿Cómo era la invitación? Porque me he dormido, chico, me he dormido. No, ¿qué día hoy? ¿Qué, ¿A dónde tengo que ir? No, es el tráfico, Está lloviendo. Grito, usted también, ¿no? Mucho tiempo, ¿cómo le va? Mucho tiempo, sí, me fui ahí unos días a Buenos Aires a la trabajar capital. En un no evento. No nos hemos cruzado. No nos hemos cruzado porque sé que también estaba ahí, pero fui a laburar, concretamente a un evento para una empresa y después me quedé unos días de visitar amigos, a mi familia, a mi hermano que vive allá y a bailar a un festival muy conocido, a Creamfield. Uh-huh. Y la verdad que la pasé genial. Un saludo enorme a todos los tucumanos que vi en Creamfield y que me dicen, mándame saludos, porque era impresionante, era linda Creamfield también. Nos siguen en De Todo Un Poco. Hay una persona en especial que no me acuerdo el nombre, pero es una chica. Te mando un beso enorme, te prometido, nos sacamos foto y le dije que le iba a mandar un beso. No me acuerdo el nombre, pero sí la situación. Bueno, bueno. Yo también quiero mandarle un saludo grande a Gastón Berjero y a Martín Sirovnik, productores de un programa que me fui ahí a hacer un toquecito en Buenos Aires y les dije que le iba a mandar un saludo porque ellos, te digo una cosa, ellos por ahí, no todo, no siempre, por ahí, ahí tispean ahí de todo un poco. ¿A dónde? Por YouTube. En nuestro canal. ¿Cómo en nuestro canal? De T1P. Bien, pero es que la sorprendieron, por eso. A ver. El canal de YouTube es de T1P, Tucumán. Está enamorada. A mí nunca me ha pasado. No, no. Nunca. Para Facebook. Que alguien diga cómo es Facebook. El canal de YouTube. Facebook. De Todo Un Poco TV Tucumán. Es que no manejo. Arroba de Todo Un Poco Tuc. Hashtag. Lo bien de TUP. Instagram. De todo un poco separado con guión bajo cada palabra. Bueno, ahí está. Bueno, gente, vamos a presentar a nuestro invitado. No sabemos quién es todavía. A ver. Un poquito. Capaz que vos te acordás, te voy a dar alguna que otra pista. Está nerviosa, porque ya hace años que no.
no se la ve en televisión, pero ella ha sido una chica de los medios mucho tiempo, ha iniciado su carrera creo que en La Huella, ¿puede ser? ¿Ahí fue el primero o no? Sí, 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 está. Después ha sido parte de todo un poco de la primera temporada. Hoy ya no pertenece a los medios, hoy es una profesional con todas las letras. Ella nos va a guiar muchísimo hoy porque vamos a tratar un tema que es muy pero muy lindo para todos ya que se acerca el verano, que es lo estético, lo saludable, dónde están los límites. Y bueno, vamos a presentarla a ella. La señorita es Priscila Iacchini. Otra vez. Priscila, vení acá, por favor. Priscila, hacía muy bien las notas, la verdad que sí. Pero bueno, hoy ya no, hoy es nutricionista y es por eso que la hemos convocado. Y bueno, bienvenida de todo un poco de nuevo. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Así que sí, estoy nerviosa. Vos sabés que este año, hay que decirlo, le habíamos hecho un ofrecimiento para que sea parte del programa. Porque en realidad queríamos echarle a la Cholfi, no pudimos, y ella no quiso porque no era suficiente la oferta. No, realmente estuve un tiempo viviendo en Buenos Aires, después de esa temporada que pasamos juntos, y bueno, realmente profesionalizándome y teniendo experiencia en el Hospital Italiano, un lugar hermoso, sí. Y bueno, ahora volví a Tucumán y realmente dedicándole mucha energía a lo mío, así que bueno, gracias por invitarme. Bienvenida, vayas haciendo, muchas por gracias. Favor. Ahí está, Priscila Iacchini. Vamos a un corte. Vamos a un corte, pero no sin antes ofrecerles algo de comer a mis por compañeros, favor, que tenemos favor. Un hambre tremendo. Se acerca ya en las 5 de la tarde. Momento de comer algo rico, por supuesto, gracias a Panificación Las Delicias. Mirá, ¿cómo se llamaba la chica? Martita, un beso muy grande. Mirá lo que se nos ha preparado de Panificación Las Delicias aquí en la calle Don Bosco 1725. Podés llamar, si no querés, al 423-3902. Si no querés ir hasta ahí, ellos te llevan todo lo que vos quieras. Mirá qué cosas ricas vamos a comer acá. ¿Está permitido esto? ¿Sí? Está súper permitido. ¿Sí? Ahí está. Venga, elija usted algo. Yo quiero esta de chocolate. Ahí está. Le ha ganado mano a la Chol y se ha puesto mal. A ver usted. Yo voy con un polvorón. Yo también. El famoso polvorón. Unas donas. ¿Quiere una dona usted? ¿No la dona? Venga. Mirá, esto funciona como los pescaditos. Mirá. Vamos. Ahí está. ¿Cómo la donita? ¡Qué rico! Mirá, yo de cayote. Una panadilla de cayote. Vamos a un corte, ya venimos. Nos quedamos acá con los chicos comiendo. Y quédate nosotros con nosotros ahí en la pantalla del canal. Te quiero contar, sí, a vos, que muy prontito, ya el 28 de noviembre, el sábado 28, llega Yoko a Tucumán, ¿eh? Este multiespacio increíble para ir a bailar, para divertirte con tus amigos. Yoko, señores, la noche se vuelve grande. Vamos a estar ahí nosotros con todo el equipo disfrutando y viendo qué es lo que pasa en esa noche, en esa gran inauguración. Acordate este nombre porque va a sonar mucho en tu cabeza, ¿eh? Yoko. Ahora sí, vamos a hablar un poquitito con ella. Ya nos habías adelantado, Pris, que te fuiste a Buenos Aires después de estar acá en un poco, en la primera temporada. Te volviste nutricionista, pudiste recibirte. Bueno, ¿cómo es tu vida ahora? Y cómo podemos hablar un poco de... me imagino que siempre los nutricionistas, cada vez que llega el verano, es como que la gente hace cola, ¿no? Para que los atiendan y para que pueda llegar bien. ¿Y dónde está el límite entre lo saludable y lo estético? Es cierto, Seba, esto que decías, que generalmente viene el verano y la gente es como que empezamos a usar ropas más livianas, entonces empezamos a mostrar un poco más el cuerpo y la gente se asusta cuando se tiene que poner el short del año pasado y hace mucha fuerza y el short entra, pero después se mira al espejo y no se reconoce, y el invierno que pasamos y el guiso de lenteja nos juega una mala pasada. Y todos van desesperados al nutricionista, al gimnasio y a hacer cosas y a hacer dietas muy estrictas realmente para obtener rápidos resultados.
lo cual también puede traernos problemas en la salud, ¿sí? Eso es, hay que tener en cuenta. Ojo con las dietas, siempre se recomienda ir a un profesional, ¿sí? Pero dentro de todo, el verano es cierto que a veces incluso comemos menos, pero comemos mal y de muy mala calidad, ¿sí? A veces, generalmente, comemos menos, pero ingerimos más calorías porque comemos más hidratos de carbono, más grasas, nos olvidamos de las proteínas, ¿sí? La cual son muy importantes que la incorporemos en nuestra alimentación. Y es como que optamos también por comidas más rápidas, más empanizados, fritos y más cosas. Entonces todo se vuelve como una gran montaña rusa de muchas transgresiones, a pesar de que van muchos pacientes al consultorio y dicen, como lechuga y tomate y me paso ensaladas, claro, y no bajo de peso. Claro. Sí, hay que tener una cuestión, bueno, más controlada. Es típica esa de pensar que uno porque no come va a adelgazar, y es mentira. Exactamente, es todo lo contrario. Así que, bueno, hay siempre que mantener las comidas diarias. Ahora, igual, yo creo que hay como muchas nuevas dietas, ¿no? Hay dietas que te recomiendan, cosa que me llama mucho la atención, no desayunar y hacer ejercicios en ayuna. Otras dietas que suspenden totalmente los lácteos, las harinas, el azúcar, y fortalecer la parte proteica, como comer muchas carnes y demás, ¿no? Sí. Es como una dieta que anda ahí como dando vuelta y que mucha gente baja mucho peso en poco tiempo. ¿Qué hay de cierto en esto, que sea realmente saludable? En realidad, si hablamos de dietas y dietas caseras, y sobre todo esas que buscamos en Google, vamos a encontrar millones. Tenés las dietas estas de las que vos hablás. Si buscas la dieta del chocolate, vas a encontrar la dieta del chocolate, la dieta de la luna, la dieta del limón. Prácticamente la dieta de cada alimento que existe, ¿sí? Pero no se trata de eso, sino que en realidad hay que encontrar como un equilibrio entre la alimentación y la actividad física. No se trata de que entremos al verano y nos matemos de hambre porque entramos en muchos desequilibrios, como te contaba recién, sino que hay que encontrar un equilibrio entre la alimentación y la actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, no se trata de ir corriendo, inscribirnos en el gimnasio o de salir a correr todos los días, porque también es una utopía, porque es algo que si no lo hacemos con continuidad, muy difícilmente lo vamos a hacer ahora. Entonces se trata de mantenernos activos, básicamente, y salir a correr. Si no tenemos a alguien que nos acompañe, es muy difícil. Entonces, ¿cómo nos mantenemos activos? Haciendo algo que nos divierta, como salir a dar un paseo, si vamos a una pileta, en vez de estar panza arriba, jugar un rato en el agua, hacer unos ejercicios, movernos, jugar a la pelota, nadar si tenemos la oportunidad de ir a la pile, salir a dar un paseo con amigos, si estamos en la casa de alguien, poner música y bailar. O sea, la idea es estar activos, sin necesidad de ir a encerrarnos en un gimnasio, sino estar activos y hacer cosas que nos diviertan, que también nos cambie el humor. Bien. Más allá de las principales comidas que hay, uno ve también que hay otras dietas como el extremo de no comer nada. Hay dietas que la gente baja, por ejemplo, comiendo 12 veces al día. ¿Y cómo es la reacción del cuerpo? ¿Es verdad, no es verdad, esas dietas que comen como 12 veces por día? En realidad, la idea es tener un equilibrio, como te decía recién. Nosotros generalmente tenemos 4 comidas al día, ¿sí? De acuerdo a nuestra vida activa, ¿sí? Que es un desayuno, una merienda, un almuerzo y una cena, ¿sí? Y entre medios nosotros optamos por colaciones, que son snacks que saludables, ¿sí? Que se pueden utilizar entre medio de horas para no llegar con tanta hambre a la próxima comida. La idea es respetar esas comidas, y aproximadamente si vos dividís esas 6 comidas en todo el tiempo que vos pasás despierto, ¿sí? Generalmente entre 2 horas y 3 horas vos estarías comiendo algo. Entonces eso te permite hacer pequeñas comidas divididas en todo lo largo del día. Hay muchos estudios, por ejemplo, hicieron un estudio muy interesante en donde le daban a unas personas una sola ingesta de 2.000 calorías y a otro grupo de personas le daban 2.000 calorías pero repartidas en diferentes horas, claro. ¿Sí? La persona que comía las mismas calorías en una sola ingesta aumentó muchísimo de peso y la otra persona se mantuvo. Entonces hay que tener en cuenta todo esto porque habla de nuestro metabolismo y de nuestro reloj biológico. Y vos, como profesional que tenés que educar a la gente y enseñarle a comer, ¿por ahí pensás de que si desde más chiquitos te inculcan los hábitos es mejor? Sí, 100%. 100% porque las cosas las aprendemos en casa primero y los chicos imitan mucho a los padres. Entonces, si ves que tu papá va a agarrar una manzana, probablemente ese chico también intente imitarte e intente seguir los mismos hábitos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el niño no nace con ningún sabor ni ninguna preferencia de alimentos. Nosotros ahora de adultos, uno tendrá preferencia por lo dulce, el otro tendrá preferencia por lo salado, ¿sí? Pero no nacemos con eso, eso lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces es importante inculcarle a los chicos, sobre todo que conozcan los sabores. Hay muchos pacientes que dicen, mi hijo no come ninguna verdura. Bueno, ¿qué pasó en casa atrás? Claro. ¿Sí?
Y lo importante es que siempre se puede hacer algo, ¿sí? Ya sea lo que vos quieras hacer, siempre se puede hacer algo. Mientras estás acompañado, todo es mucho más sencillo y más fácil. Perfecto. Vamos a ver un informe. Yo me gustaría rescatar de todo esto que cada paciente es independiente, individual. Exactamente. Y cada paciente necesita su propia atención, ¿no? Por eso es recomendable la asistencia de un profesional a la hora de hacer una dieta para no equivocarnos y no hacernos daño. Eso es importante. Vamos a ver el informe que hemos preparado para vos, para que veas qué es lo que más te conviene ahora en la llegada del verano y seguramente en tus vacaciones. Vamos a ver. Pablito, se acerca el verano y nos agarra una locura, una fiebre por hacer ejercicio y estar lo mejor posible. Sí, eso es, digamos, primero y principal, una de las principales problemáticas que tenemos los profes de educación física a la hora de tratar de hacerle entender a la gente, obviamente formándola de a poco, que no es lo que se debe hacer, ¿eh? No es que hay que esperar los dos últimos meses del año para empezar a tratar de ponerse en forma, en algunos casos porque buscan fines estéticos y en la minoría son lo que buscan por ahí mejorar el estado de salud, ¿no? Entonces es complicado por ahí esos dos últimos meses lograr modificaciones favorables al tema. Se está acercando el verano, ¿estás haciendo algún tipo de actividad física o deporte? Sí, por suerte siempre, juego al fútbol, así que estamos cuidándonos. Hago zumba, baile, en aparato, sí. Sí, yendo al gimnasio hace un par de meses. No, por ahora no, debería, digamos. El problema más que nada recae cuando esa gente está apurada en los dos últimos meses y encima es autodidacta, se entrena sola, se exige demasiado y no lleva un plan alimenticio, digamos, acorde al objetivo que quiere encontrar. Entonces empiezan a aparecer, digamos, después efectos colaterales y secundarios de lo que son de la actividad física. ¿Y acompañas esta actividad física con alguna dieta o alguna comida en particular? Sí, hago una dieta especial en volumen, digamos, para volumen. No, un poco, sí, cuidarme un poco en la comida, comiendo sano, fruta, verdura. Trato de comer sano, digamos, pero no, la verdad que no hago así algo, digamos. Y hace poco he empezado como a darle más importancia a mi cuerpo y sí, digamos, me trato de cuidarme, pero por ahí los fines de semana me descarrilo un poco. La actividad física es una de las patas del tratamiento, pero después tenés otra pata del tratamiento que es la nutrición, la alimentación del individuo. Y la alimentación prácticamente no genera modificaciones muy favorables cuando uno hace un cambio brusco en su alimentación. Pero uno se tiene que acostumbrar a modificar su hábito alimenticio y eso te lleva más tiempo. Eso no lo puedes lograr en dos meses. Entonces, por ahí la gente se exige mucho en cuanto a la actividad física dos meses. A eso le sumás que hizo un cambio muy brusco en su alimentación, no lo va a poder tolerar demasiado, después abandona la actividad física, abandona ese cambio brusco de alimentación y vuelve a tener todo lo que había logrado, o sea, sacarse de encima, lo vuelve a recuperar, incluso incrementando aún más esos kilitos de más que tenía. Si para este verano necesitan prepararse o tienen que recurrir a alguna dieta, ¿recurrirían a algún profesional o lo harían ustedes solas por su cuenta? No, un profesional siempre. Porque, bueno, digamos, no puede uno hacer por ahí lo que escucha, o qué sé yo, por ahí algo le resulta a una persona, pero a la otra no. Sí, digamos, mi hermana es profesora de gimnasia, así que ella más o menos me dice, o tengo mi amiga, la verdad que hasta el momento no he ido a ningún profesional, digamos. Sí, creo que sí, un profesional. A ver, por ahí ya, por la edad que tengo, medio que el profesional me orientaría mucho más a lo que uno puede hacer de joven que... Después de comer cóncer, no hace nada, digamos. Salió el sol, estamos con campera, yo te diría que acá cortemos la nota y vamos a hacer un poco de ejercicio, tranquilos, igual, no es que queremos modificar, ya no voy a tener el cuerpo que quería tenerlo con el tiempo que sea, pero vamos a hacer algo tranquilo, ¿te parece? Exactamente, vamos a hacer algo. Bueno, qué interesante la verdad, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, también si querés cuidarte, no solamente la alimentación, sino también puedes ir a un centro de estética, por supuesto, y el líder, el pionero, el mejor en Tucumán es Fabulous Spa, el centro de estética que es pionero en el nuevo, como te decía, en criolipólisis, sistema de criorradio, tratamiento que hacen, por ejemplo, Jennifer López y Kim Kardashian, ¿cómo es? Kardashian, bueno, ella,
para mantener y sostener esos glúteos bien elevados, ¿no? O sea, si vos querés también tener unos glúteos, no digo como ella, pero un poquito menos, que te sientas bien. Y lo importante en esto, que vos te sientas bien, tenés que ir ahí a ese centro, en Fabulous Spa. Además, yo tengo que decir lo que yo estoy yendo, no para levantar los glúteos, sino también me están haciendo un cuidado en el rostro, así que le voy a mandar un fuerte saludo a Fabiana, que es la dueña, que siempre me atiende muy, pero muy bien. Y bueno, los resultados se van a ver dentro de muy poco. Bueno, tengo que decir también que acá la señorita, cada vez que vengo, me mira el totó, el señor me pellizca el totó y me tienen acá como... Estamos con la prueba, mi vida, estamos claro. Controlando. Ah, estamos haciendo, si está haciendo muy bien el ejercicio. Claro. Bueno, está bien, está bien. ¿Y usted hace ejercicio, Cholfi, por ejemplo? No, yo siempre he sido así como muy, muy vagoneta. Yo bailo. Bailo mucho. El boliche. Bueno, ejercicio. Pero no, siempre he sido como que me he acostado cuando era chica porque me obligaban. Pero bueno, también es parte de la personalidad de cada uno. La educación también. Creo. No, igual a mí, siempre era como que me obligaban a hacer actividad física, todo tipo, lo que te imagines, todo. Pero yo, capaz que mi personalidad, no soy una persona que lo disfrute, pero por ejemplo, que me mandaban a mí con mi hermana le encanta. ¿Pero haces dieta, por ejemplo? No, ahora sí estoy haciendo dieta y sí me estoy cuidando. ¿Quieres hacer alguna pregunta sobre lo tuyo, en tu caso? No, igual, yo más que nada, si después de las notas que hemos visto, el mensaje para mí sería de que uno tiene que encontrar el equilibrio, alimentación sana, con vida sana, ejercicios para tener una mejor calidad de vida y no caer también en presos, digamos, de los estereotipos que la sociedad te inculca de la chica hiperflaca. Muy bueno y muy interesante lo que claro, porque hay que buscar el equilibrio. Ella educa como profesional y es lo que nosotros, el mensaje que tenemos que darle a la gente. El mensaje es que tienen que sentirse sanos ellos mismos, digamos. Claro. Por eso yo hablaba al principio de la diferencia entre lo estético y lo saludable. Digo, primero estar sanos nosotros y después, bueno, la estética, bueno, a algunos les importará más, a otros les importará menos. Es que la gente asocia eso mucho como con que se acerque el verano, tengo que estar bien estéticamente, ahí no tengo que bajar unos kilitos para estar bien, todo estéticamente, y no relaciona que en realidad tendría que ser algo de todo el año y uno hacer actividad física o tener una dieta para ser saludable, para que sea para uno mismo y no esperar al verano o para la estética, como sea que y sea. Y no enfermarte por querer ponerte una bikini, o sea, eso me parece loco. Sí, no, la belleza no es, creo que es por eso, justamente los estereotipos de belleza. Y algo que a mí también me gustaría resaltar, que no estamos mencionando, y una vez un nutricionista, un amigo, Bruno Antonieta, me lo hizo entender, y es que decía, para una vida sana hay que tener en cuenta un trípode. Y una es la alimentación, una buena alimentación sana, hacer ejercicios y algo fundamental es el descanso también. Sí, totalmente. Repartir todo esto de la misma manera, darle la misma importancia al descansar como de hacer ejercicio y al comer sano. Si podemos cumplir ese trípode, yo creo que viviríamos mucho más sanos. ¿Qué pensás, Pris? Y por mucho más tiempo. Seguro. Todo eso que dicen es muy importante y sobre todo pasa que a veces llegan al consultorio y me preguntan ¿cuánto tengo que pesar? Y realmente, sí, es verdad, existen tablas en donde te dicen cuánto deberías pesar, pero para mí, y considero que por ahí muchos pueden estar de acuerdo, es un peso saludable en el que vos te sientas bien, te veas bien y sobre todo que no te cueste mantener, porque a veces podemos estar súper flacas muriéndonos de hambre o haciendo una dieta muy estricta, pero es un peso que no lo vamos a poder mantener en el tiempo. Entonces después vienen las frustraciones, las recaídas. Y la base principal es que no te frustres, que busques sentirte bien, estar bien, verte bien. Y esto que hablaba ella, reconocerte muy bien con tu cuerpo y la imagen que nosotros proyectamos es muy importante. Pero primero es sentirnos bien de adentro y después proyectamos para afuera. Yo pienso que tenemos que cuidarnos toda la semana porque siempre tenemos un permitido que nos lo dan nuestros nutricionistas. Yo quiero mandarle un beso muy fuerte a mi nutricionista, Sofía Madrid, a Mumi, porque me está cuidando muy, pero muy bien. Te quiero mucho, Mumi. Bueno, para eso yo tengo mi permitido y es el día de hoy, porque hoy pido el helado de Bluebell. Señores, Bluebell Delivery, en 422-4180 puedes pedir tu helado y recibirlo como lo están recibiendo los chicos aquí ahora en este momento y disfrutar del mejor helado, la mejor materia prima. Señores, tienen que ir a Bluebell. No se vayan a otro lado porque después le va a doler la pancita, ¿eh? Su permitido, su helado es en Bluebell, ¿eh? ¿Qué le ha tocado, chicos? A mí me tocó dulce de leche. Dulce de leche. Son batidos. Sí.
muy ricos. Son riquísimos. Qué bueno que tengamos. Crema americana, impresionante. ¿Vos, Pri? Frutillas. Y hoy doy fe que es de chocolate. Muy bien. Bueno, con la fe de Cholfi, nos vamos al corte. Esperanos, ya venimos un ratito más y seguimos con de todo un poco. Crea, inventa, proyecta, imagina, diseña, construí. Copitec tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus ideas con los mejores medios de pago y beneficios increíbles. Libera tu creatividad con Copitec Librería, San Martín 660. Aplaudí, estoy aplaudiendo. Claro, ventile a la gente que te gusta estar acá, Cholfi. Estaba aplaudiendo, nada más que él quiere que pongas más. Que vayan, no. Vamos, vamos a darte una recomendación a vos que seguramente ya estás pensando qué vas a hacer en tu verano, en tus vacaciones. Elegí una empresa segura, confiable, que te dé garantías y sobre todo que cumpla siempre. Y esta es Lecfer. Tenés que ir a Lecfer, señores. La mejor agencia de turismo de Tucumán, seguramente porque tiene una atención increíble y además te llevan a donde vos quieras. Elegí Lecfer y podés comprar tus paquetes turísticos ya, desde ahora, con tarjeta de crédito o de la manera que vos quieres. Anda a Lecfer. Y ahora, dentro de nada, vamos a jugar ya el juego de Lecfer con Pris, a ver si ha estudiado, porque se puede ganar un viaje a Mar del Plata para dos personas, todo incluido, ¿eh? Pero antes, vamos a agradecer a nuestros sponsors que nos permiten, por supuesto, estar aquí. Señorita, empiece Sol, por favor. Bueno, yo quisiera agradecer a Color Agua, que me vistió hoy, a Paulita Guardia, a Aracelis, para Paulita Guardia por el maquillaje, a Zulma Gómez por el pelo y nada más. Bueno, Guido, perdón. Bueno, muchas gracias, como siempre, Silvina, por peinarme, Solana por cuidarme, Luisa al revés, hoy no importa, Agostuana por vestirme, y un beso muy muy grande, bueno, yo llamando beso. Un beso muy grande a Rosita, una empleada de Bluebell que se jubiló el año pasado, que me la cruzó en el centro y que nos sigue viendo siempre. ¿Usted, Guido? Agradecerle a Gonzalito Villamax, como siempre, por vestirme, perdón, me hace enseña plata, por vestirme para su marca Villamax. Agradecerle también a Araceli y para Paulita Guardia, que nos maquilla, y permitirme un minutito para mandarle un saludo a todo el equipo de Mangines en la Tarde, que es el programa de radio que conduzco hace 3 años, que esta semana cumplimos justamente 3 añitos, y a todos los oyentes que eligen escucharnos todos los días de lunes a viernes de 4 a 7 por Radio Fish 95.9. Muy bien, Chofi, les tengo que pedir en serio, y Sol también, mándale un saludo, escucha, Sebastián. ¿Es Gomero? Sí. Pantalla dividida. No, escuchá. Gomero está en la calle Soldati. Uh-huh. Estuve ahí reparando mi cubierta, digamos. Y cuando entro, veo 2 pósters. ¡Ah! ¡No! En un póster, la Cholfi. Mentira. Y en otro, la Sol Baclini. Mentira. Te lo juro. Mentira. Fanático de ustedes dos. En serio. Fanático, así que mándale un beso. Bueno, un beso enorme. Gracias por cambiar la cubierta del señor Sebastián. Vamos a pasar por ahí. Dice que cuando si quieres un póster autografiado, escribime, yo te lo mando. Ahí está. Cuando quiera, dice que pasen por ahí. Bueno. Te van a atender muy bien. Bueno. Bueno, Pri, rápido, vamos a jugar, ¿querés? Sí. ¿Te querés ganar un viaje a Mar del Plata para 2 personas? Obvio. ¿Todo incluido? Sí. No me amagues. Ya mismo. Ahí está. Bien. Para eso me vas a tener que responder preguntas. ¿Te ha tocado Europa? Ajá. ¿Fuiste? ¿Conoces? No. No. Bueno, ahora vas a conocer un poquito más. A ver. Sí. Juego de Lecfer, tiempo en el aire. Sí, ya. Ya. Van Gogh, ¿qué ciudad adoraba? ¿Salzburgo, Dubrovnik, Venecia, Ámsterdam o Viena? Paso. Dale. Amsterdam. Muy bien. Si pasamos la tarde en el Hyde Park, ¿estamos en Helsinki, Lisboa, Amsterdam, Londres o Barcelona? ¿Cómo se llama? Hyde Park. La B. No, en Londres. ¿Cuánto dinero recaudó la Fontana de Trevi el año pasado, aproximadamente? 1 millón. No, yo te voy a dar posibilidades. 100, 140, 200, 250 o 300 millones de euros. 240. No, 140. ¿Cuántos escalones tiene la Torre Eiffel? ¿897, 1345, 1162, 2211 o 2689?
2600, no, ¿cómo es? La B. 1345, no, 1162. En Venecia existe la calle del diablo. ¿Se llama así porque la gente se tropezaba con los escalones empinados habitualmente e insultaban por ello? ¿Sí o no? No. ¡Sí! ¡Ah! Soy un desastre. No. Una. Es difícil. Una. No importa. Ha quedado. ¿Cuál es el récord? Cuatro. Ay, no. Cuatro, Gonzalito. Igual Vélez. Qué gente jodida saber cuántos escalones hay en la torre. No, ¿sabes? Bueno, pero por eso no, también. Pero por eso también es un multiple choice. Claro, claro. Bueno. I'm sorry. Gracias. La próxima. Siga participando. Me gusta el helado de Bluebell igual. Dentro de muy... 100 programas, eso, dentro de muy poquito vamos a festejar, escuchen esto, ¿eh? Uy, qué 100 lindo. Programas de... Y vamos a hacer una gran fiesta aquí en Level y ya estás, ya te vas a estar enterando porque además vamos a estar todos, desde el primer día, todos los que participaron en este Dios programa mío. Durante los 100 programas, Cris está invitada, por supuesto, y todos los famosos, todos los invitados que pasaron por acá, todos los panelistas, los noteros, todos, así que vamos a hacer una gran fiesta. Los futuros panelistas también van a estar acá escondidos porque ninguno de ustedes sabe. ¿Quiénes van a ser? Pero bueno, siempre sabemos todo, ¿no? Así que bueno, nada, muy orgullosos de verdad. Ya vamos a hacer un programa especial sobre los 100 programas. Así que nada, nos tenemos que ir, gente, ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer, por supuesto, también, no me puedo ir antes, a la nueva estancia Park por recibirnos a comer, a la gente de Misura por vestirme. Siempre impresionante la ropa que tiene Misura, la pueden conseguir ustedes ahí en el centro. A la gente de Chaván por este increíble reloj que siempre te viste. A la gente de Jesús por vernos la cabeza por dentro y por fuera. Y por supuesto a esta gran producción y a mis amigos que siempre nos cuidamos para seguir haciendo de todo un poco. Chao, nos vemos. ¡Chao, nos vemos!